vivimos a los alrededores de estos árboles de almendra, donde somos afectados por pesticidas, por el polvo. Ok, buenas tardes, estamos con la mamá de Melanie Cabrera, participante del programa Asma 1 a 1, la señora Mireya Moguel, y por aquí nos va a contar un poquito de la historia de la familia. Nosotros venimos del condado de San Bernardino, llegamos a vivir aquí a Arvin en el 2008. Y venía yo con mis dos hijos, de 5 años y de 3 años y medio. Melanie nació aquí en Arvin. Sí, desde que llegué a vivir a Arvin, llegué aquí a estos edificios. Es Casa de la Paloma. Menos de una milla estamos a distancia de Los Files. Y está la escuela igual, cerca de Los Files. Pues en nuestra comunidad siempre hemos batallado porque tenemos Los Files cerca de la escuela, de nuestros edificios. Hay mucho polvo, padecemos mucho de las alergias. Siempre en esta temporada, precisamente en esta temporada de primavera, es cuando batallamos más de las alergias. Cuando empiezan a sacudir los árboles y todo eso, el polvo, todo, se levanta mucha tierra y es cuando empieza uno a tener problemas de respiración y necesita uno de estar pues, bien cubierto. En la temporada de cuando es la almendra, la cosecha de las almendras que vienen a cosechar la almendra, es mucho polvo. Entonces la escuela está frente del fil de almendra. Y es demasiado polvo cuando los niños a veces andan afuera en su área de receso, que andan jugando, y es mucho polvo lo que hay en la calle cerca de la escuela. Que empieza a destornudar mucho, le escurre mucho su moquito, empieza a la garganta, entonces evito de que ella ande afuera. Por ejemplo, como ahorita en este tiempo empiezan a fumigar en horas, pues, entre 8 y 10 de la noche, es mucho olor a los pesticidas, mucho ruido y pues siento que no podemos tener abierto ventana ni nada porque sí llega mucho el aroma a los pesticidas. En cuanto empezamos a oír el ruido de que están fumigando, cerramos todo porque sí es fuerte el aroma, el olor que se siente. Y nosotros acudimos a la Casa de los Veteranos aquí en Arvin, que vinieron e iban a dar las pruebas gratis para el COVID, la vacuna, y fue cuando supimos del programa y fue que me inscribí. Y me sirvió mucho porque aprendí mucho, mucha información. Del programa aprendí, por ejemplo, con qué tenía que limpiar mi casa, qué usar, qué no usar, qué jabón para ella, su forro para el colchón, todos los cuidados que tuviera con ella, que estuviera limpio, no polvo, me proporcionaron el purificador de aire y pues aprendí mucho, mucho. Pues sí, es mejor prevenir que lamentar. El problema de aquí es porque Melanie, lo que yo he notado, que si ella se tira en la alfombra, se acuesta en la alfombra, empieza a estornudar mucho. Al levantarse empieza a estornudar mucho, entonces yo pienso que ella lo que le da alergia es la alfombra, pero aquí en los edificios no nos cambian la carpeta, no nos limpian los filtros, ellos dicen que no lo pueden hacer. Solamente soy yo la que tengo que estar viendo a que vengan y me limpien los filtros, pero ellos no lo hacen. Soy yo la que tengo que estar a cada rato para que puedan venir a limpiarme. Tengo una carpeta en mi sala. Y el manager me prohíbe lavar la carpeta afuera, que tengo prohibido lavar la carpeta afuera. No nos deja, que no lo podemos hacer. Porque dice que si yo lo hago, todos lo van a querer hacer. Entonces lo que yo hice fue ir a decirle que mi hija padecía de asma y que yo lo hacía por mantener la carpeta limpia. Y dijo que no estaba permitido. Sí existe humo. Y pues yo trato de mucha gente, a veces ella anda afuera jugando, mucha gente anda fumando y lo que hago yo es meterla, que no esté afuera porque sí le afecta el humo. Y evita de que ella tenga una actividad física afuera, porque si no es el polvo de las almendras la gente que está fumando afuera. Entonces eso hace de que ella no tenga una actividad física de andar afuera. Pues sobre todo yo diría que trataran más lo del fil,
que las horas de fumigar, las horas de que hacen tanto polvo, tratarlo de hacerlo en la noche, donde no hay gente afuera, lo menos que puedan perjudicar. Inclusive cuando están tirando aquí el azufre aquí por la brownie, en la uva, en el día están tirando el azufre y con viento y pasan los carros y hay las cuadrillas cerca, seguir para donde está el aire, tienen que mirar para poder explayar. La escuela tiene un papel médico de su doctor donde da las instrucciones si Melanie padece de un ataque de asma. Ellos tienen aquí su medicamento, el inhalador, lo tienen en la oficina por cualquier emergencia de Melanie. Tenemos un papel donde cada cierto tiempo el doctor lo tiene que renovar con nuevas indicaciones. Gracias, Melanie. Despídete. Gracias. Gracias. Gracias, señora Mireya. Continuamos. A vamos a seguir con otros pasitos más para poder concluir.